Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Un hombre pequeño con un corazón grande. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 19, versículo 8, que dice: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. El mensaje es: Muestro el amor de Dios cuando corrijo lo que hago mal. ¿Alguna vez fuiste a un desfile o a un partido de fútbol y no podías alcanzar a ver bien? Tal vez tu papá te subió sobre sus hombros. Si es así, comprenderás cómo se sentía Zaqueo cuando se quedó atascado al final de la multitud. Zaqueo vivía en Jericó. Tenía una de las casas más grandes y mejores de la ciudad. Tenía lo mejor de todo porque era un hombre muy rico. Pero nadie lo quería porque estafaba a la gente y se quedaba con su dinero. Todos lo sabían, pero nadie podía hacer nada al respecto. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos para los romanos. A los romanos no les importaba lo que hicieran mientras les dieran el dinero exacto por los impuestos. Así que Zaqueo le decía a la gente que sus impuestos habían subido. Cobraba más de lo que debía y se quedaba con la diferencia. Un día Zaqueo oyó que Jesús estaba yendo a Jericó. Había escuchado hablar mucho acerca de Jesús. Había escuchado cómo Jesús había sanado a los enfermos, los cojos y los ciegos. Y algunos decían que había resucitado a alguien de los muertos. Todas esas cosas hacían que Jesús fuese un hombre diferente. Y Zaqueo quería verlo. También había rumores de que Jesús comía con los publicanos y los recaudadores de impuestos, que había ido a la casa de un cobrador de impuestos llamado Leví Mateo y que su amistad con el maestro lo había hecho uno de sus seguidores más cercanos. La gente no dejaba de hablar de Jesús y Zaqueo se preguntaba, ¿tendrá Jesús algo para decirme a mí? Todos lo decían. Jesús verdaderamente estaba llegando a Jericó. Entonces Zaqueo, decidido a verlo, cerró su oficina y salió a la calle. La calle estaba llena de gente. Era inútil. La gente se amontonaba más y más. Zaqueo trataba de saltar para ver por sobre sus cabezas, pero no había caso. Era demasiado bajo y nadie le permitiría abrirse camino. Pero él estaba decidido. No se daría por vencido. Tenía que ver a Jesús. Zaqueo miró hacia ambos lados de la calle. Vio un árbol grande y añejo. ¿Podría treparse a él? Los hombres adultos no se trepaban a los árboles, pero no había otra manera de poder verlo. Así que se subió. Se sentó en una rama gruesa y se puso a mirar hacia la calle que estaba abajo. Jesús estaba yendo en esa dirección. Cuando Jesús llegó hasta el árbol, se detuvo y levantó la vista. Vio a Zaqueo y sonrió. Toda la multitud también se detuvo. Miraron hacia arriba y vieron a Zaqueo. Zaqueo, desciende. Hoy voy a ir a tu casa. Dijo Jesús para que todos pudiesen escuchar. Zaqueo casi no podía creer lo que le estaba sucediendo. ¿Jesús iba a ir a su casa? Nunca nadie había ido a su casa. Se bajó del árbol, deslizándose rápidamente y tomó la delantera. El gentío se hizo a un lado, pero la gente comenzó a hablar entre dientes. ¿Cómo es que Jesús puede ser el huésped de un pecador? Se preguntaban en voz alta. Zaqueo se irguió y dijo, Señor, daré la mitad de todo lo que tengo a los pobres, y si estafé a alguien, le devolveré cuatro veces tanto. Jesús miró a Zaqueo, luego contempló a la multitud que refunfuñaba y lo criticaba. Jesús afirmó, Hoy ha venido la salvación a esta casa. Esta es la razón de la venida del Hijo del Hombre, buscar y salvar a los perdidos. Zaqueo cambió cuando conoció a Jesús. Confesó las cosas que había hecho mal y trató de corregirlas. Trataba mejor a los demás. Les demostró que amar a Jesús lo ayudó a entender las cosas. Eso también te ayudará a ti. Thank you.
Un saludo para toda la iglesia, las familias, los creyentes, desde nuestro hogar. Un saludo para todos con todo nuestro corazón. Dice la Escritura la palabra del Señor: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Qué bonita enseñanza, qué bonita instrucción de Jesús para hacer tesoros en los cielos. Dios en su soberanía nos ha otorgado la provisión, los recursos y la prosperidad. Dice la Biblia, Salmo 37, 25, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios nos ha hecho mayordomos, administradores, y nos ha dado la provisión para nosotros, para nuestra familia y para la extensión de la obra del Señor a nivel local, nacional y mundial. Tuve el privilegio en vida de conocer a un misionero cantautor que algunos lo van a identificar. Aquel que compuso Eran 100 ovejas, Juan Romero. Un prominente predicador carismático que llevó el evangelio a la mayoría. Tengo entendido que a la gran mayoría de los países a nivel o habla hispana. Entre sus muchas composiciones y cantos y poesías, él dijo así: una cosa he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Esa es nuestra invitación en este día. Dice la Biblia: dad y se os dará. Y creo que este es nuestro mejor momento, nuestro tiempo y nuestra oportunidad. Iglesia, es tiempo de hacer tesoros en los cielos. Sabemos que en estos tiempos hay mucha gente, hay mucha familia que están perdiendo sus trabajos, sus negocios, están pasando por tiempos muy difíciles. Pero aquí es donde entra la iglesia. No entra el edificio, sino que entramos tú y yo. Tú y yo somos la iglesia, y aquí es cuando nosotros debemos de tomar este paso de fe. Y es tiempo de ayudar, es tiempo de bendecir, es tiempo de hacer tesoros en el cielo. Este es un llamado específico para las personas que todavía estamos trabajando, las personas que todavía están recibiendo un cheque y que pueden y tienen la oportunidad para bendecir, para ayudar, para ser generosos con los demás como Dios ha sido generoso con nosotros. Así que este llamado es para las personas que están trabajando. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a comprar una gift card de Walmart o de Target o cualquier tienda donde podamos comprar mandado. Lo vamos a entregar en la oficina y nosotros nos vamos a encargar de dárselas a las familias de nuestra iglesia, a las personas que en estos tiempos están batallando. Quizás están pasando por situaciones difíciles por todo lo que está sucediendo. Nosotros tenemos la oportunidad de ayudar. Estos son los momentos donde la iglesia puede ser las manos, los pies de Jesús y poder ayudar a los demás. Únanse a este llamado, iglesia. Los que podemos y los que queremos, vamos a comprar una tarjeta, una gift card de mandado para comprar lo necesario que cada familia ahorita necesita. Vamos a llamar a este número 817-625-9107. Empezando el día viernes, vamos a empezar a llamar y poder dejar estas tarjetas en la oficina de nuestra iglesia. Ahí nos vamos a encargar de repartirlas a cada familia de nuestra iglesia. Denny, una observación. Hemos oído de familias en la iglesia que han perdido su fuente de trabajo. Y yo creo que sí es muy pertinente, oportuno, bendecir a esas familias. Y eso es lo que queremos hacer. Ahorita es el tiempo para nosotros poder bendecir a los demás. Así que, iglesia, vamos a responder a este llamado. Es tiempo de acción. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, gracias por la provisión. Gracias porque has suplido. Gracias porque nos has bendecido, Señor. De lo recibido de tu mano,
Nosotros ahora damos, Señor, que extendemos nuestra mano al necesitado. Aquellos que están, Señor, batallando para un nuevo trabajo, un nuevo empleo, o que han perdido su negocio. Las necesidades, Señor, tú las conoces, las ponemos en tus manos y queremos ser personas responsables para poder apoyar y bendecir en este momento de tanta necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, los amamos, los extrañamos. Pronto estaremos juntos una vez más para celebrar la victoria que Dios nos ha dado, pero mientras vamos a bendecir a los demás. Bendiciones a todos. Bienvenido una vez más, mis hermanos, a Iglesia Más Hogar. Estamos contentos de un servicio más. Y en esta noche yo quiero dejarle con este precioso Salmo, Salmo 91, que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En ti confiamos, Señor. En ti depositamos, Señor, nuestra confianza. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, Jesús. En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre. Siempre.
confianza plena, Señor. Y tú estás detrás de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Siempre, siempre lo he creído, Señor. Que tú no improvisas, Señor. Tú tienes un plan perfecto para nosotros y como tus hijos, Señor. Que creemos en tus promesas, creemos en tu palabra, Señor. Declaramos en esta noche que no temeremos más, no temeremos más. Como dijo el salmista, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En esta noche declaramos que tú nos cubres con tus alas y que todo miedo se va, toda angustia, todo temor, todo engaño, toda mentira, salida del infierno. Declaramos que la sangre de Cristo nos libra de todo mal, nos libra de todo engaño, nos libra de toda maldad, de toda plaga, de todo lo que quiera venir en contra de tu pueblo, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, esa sangre que nos da toda paz, esa sangre que nos ha redimido. Declaramos un pueblo victorioso en esta noche, en estos días. Declaramos victoria, declaramos sorpresas en estos días venideros. Que tu misericordia, Señor, una vez más, tu misericordia, Señor, otra vez nos sorprenderá, Señor, nos abrazará, nos cobijará. Y aún como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, mi corazón no teme. Y en esta noche lo declaramos, Señor. Declaramos tu poderío, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque como hijos que somos tuyos, Señor, podemos estar tan confiados. Esos días hemos experimentado, Señor, tu paz, que como dice tu palabra, sobrepasa todo entendimiento humano. Gracias, Señor, por esa paz. Gracias, Señor. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en la noche y en mi soledad y me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres mi buen padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, como soy. Muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes
inexplicable, imposible de entender y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo de tu perfecto amor. Nos hace sentir tu amor y tu misericordia, Señor, esa paz preciosa, y por eso estamos tan contentos de bendecir tu nombre, Señor. Vamos, iglesia, exáltele. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor. Oh, su amor por libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató. Vamos, su hermano, decláralo. Siendo yo pecado, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Vamos, decláralo. En tu casa,
Señor, por ese privilegio de ser llamados tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque nos adoptaste, nos libraste, Señor. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Bendiga a cada uno de ustedes y voy a compartir la palabra en el día de hoy y vamos a ir, siéntase en su casa cómodo, vamos a escuchar la palabra. Voy a ir al libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que le fue dada al apóstol Juan. En el capítulo 1 y en el versículo 9 dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. El apóstol Juan se encontraba en estos momentos, en este tiempo de cuando Dios le envió a través del ángel, le dio la revelación de Jesucristo. Se encontraba en la isla de Patmos. Esta carta Apocalipsis, estas cartas de Apocalipsis escrita para las siete iglesias, la palabra Apocalipsis viene de la palabra calipto, que significa tapar, velo, cubrir, y la otra palabra que es añadida, que significa, es la palabra de o des, que significa tapar, desvelar, descubrir. Esto quiere decir que
que el velo que cubría la realidad ahora ya no es un misterio, ahora el misterio es revelado. Dios a través de Juan revela este misterio y es un misterio importante para la iglesia de hoy. Dios a través de Juan está enviando un aviso urgente a la iglesia que ansiosamente espera respuestas a sus preguntas. Pero también este aviso es importante porque es también para un mundo que ha estado derrumbándose, para una sociedad que está siendo carcomida, que está siendo mutilada, que está siendo corroída, producto del descuido espiritual y llevado a cometer actos de depravación moral. Dios a través de Juan desea que los hombres escuchen el evangelio del Señor. Aquí Juan se encontraba en la isla de Patmos. Patmos, esta isla era una isla árida, pedregosa, era de muchas piedras, era lo que había, lo que se veía, era una piedra chica, no era muy grande, y Juan se encontraba a la orilla del mar, porque ahí era donde él se encontraba en prisión, estaba prisionero. Ahí, en esa isla, el gobierno romano que llevó cautivo a Juan, ahí ellos extraían piedras de granito para levantar sus edificios, para construir los muros, para construir columnas, sus palacios, para pavimentar caminos de sus ciudades, de tal manera que ellos se llevaban estas piedras de ahí. Eso es lo que se dice, lo que dicen los comentaristas, lo que dicen los que estudian la palabra. Y él estaba ahí en aquel lugar. Había una cueva que estaba abierta en la falda de un cerro en la orilla del mar, y estaba también, se dice que había un muelle cerca de ahí para cargarlo, para llevar este producto, estas piedras, llevarlas a la capital, Roma. Juan estaba en esta cueva, estaba cautivo en esta cueva, y esta cueva era su refugio de descanso. Todos los días salía a trabajar, trabajos forzados, no recibía sueldo. Entonces, por las tardes él descansaba y se iba a la cueva. Aquella cueva era una cueva con las paredes de rocas que se asomaban por la pared, las paredes. Yo creo que de las mismas rocas él construyó alguna mesa que le servía para escribir, y quizá también de otra parte de la pared, con esas piedras que salían, de esas rocas que salían, quizá construyó una cama y ahí él dormía. Y también era alumbrada esa cueva por teas para alumbrar el interior y para poder estar confortable en los días fríos, para calentarse. Juan ahí estaba prisionero, haciendo trabajos forzados, solitario, ya era anciano, era un hombre que ya había pasado el tiempo por él. En su juventud él había sido pescador, su oficio era ser pescador, él tenía, era en su oficio, él sabía de redes, sabía de barcas, sabía de pesca. Luego él se convierte en un pastor, en un profeta, en uno que guía a la iglesia, a las iglesias que estaban en el lado de Asia Menor, al norte de Jerusalén. Este hombre en esos momentos, quizá quemado por el sol, agobiado, quizá probablemente estaba triste, pero era porque era sometido a grandes esfuerzos físicos. Duró su cautiverio aproximadamente 18 meses, y
No tenía ninguna duda que él estaba ahí por causa de la palabra y el testimonio del Señor. Y él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Para él, los días, estar en el Espíritu significaba algo importante. Él, como se había movido en las iglesias, había ministrado la palabra del Señor en las iglesias, seguramente que el poder del Espíritu Santo se manifestaba. Entonces, él, en aquella orilla del mar solitario, él seguramente que también invocaba el nombre del Señor y el Señor se manifestaba a su vida. Para este tiempo ya había pasado tiempo y sus contemporáneos, sus amigos, ya había, por ejemplo, Pablo había sido decapitado, por ejemplo, Pedro había sido crucificado con la cabeza hacia abajo, su amigo Marcos había sido arrastrado y luego quemado, ya habían pasado, ya estaban en la presencia del Señor. Y bajo esta condición, el corazón de aquel hombre, el corazón de Juan, se inclinaba a pensar en la condición de las iglesias. Me imagino que él pensaba diariamente de cómo estarán los hermanos en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Teatira, en Sardis, en Filadelfia, en Laodicea. En esos momentos, cuando él dirigía a las iglesias, la condición en aquel tiempo la condición política, económica, dificultaba naturalmente el vivir diario de la iglesia. Se dice que el emperador romano ansiaba controlar a la gente, ansiaba tener control del sistema político más de cerca, más a fondo. Y para esto se dice que construyó estatuas del César, y entonces se dice que ponían un tazón y le prendían fuego a ese tazón, haciendo un fuego, y obligaban a la gente a arrimarse y tomaban una pizca de incienso de tal manera que los obligaban a aventar aquel incienso en aquella fogata, y decían, el César es el Señor. Esta para la iglesia era una prueba de fuego a la lealtad de su fe realmente. La esperanza que aquella iglesia, que la iglesia tenía en el Señor, era una esperanza firme. Eran hombres que se movían no por las circunstancias, sino que caminaban por la fe. Estos hombres aguantaron esos momentos, esos tiempos de dificultad. Y Juan se acordaba de las iglesias, se acordaba de los hermanos. Era muy difícil en ese tiempo tener una fidelidad continua y constante por causa de la forma como los trataba el gobierno en aquel tiempo. Se dice que el Museo Inglés inició una investigación con el objetivo de encontrar el templo de la Diana en el año de 1870, más o menos, aproximadamente, en la ciudad de Éfeso, y encontraron que las imágenes de Diana eran llevadas del templo al teatro cada cumpleaños de la diosa, y la procesión comenzaba en la entrada en la ciudad y llegaba hasta el centro de aquel teatro, de tal manera que ellos adoraban a que la ciudad de Éfeso adoraba en cultos extraños, en cultos que no tenían que ver nada con Dios. Había una forma de adoración, y tenían su fe muy puesta. Era una fe que ellos abrazaron con una fuerza, de tal manera que era muy difícil que la palabra del Señor penetrara en sus vidas. No permitían un cambio en sus vidas, de tal manera que para el apóstol Pablo, para Juan y para los discípulos, para los apóstoles, fue tiempo difícil,
pero también fue tiempo difícil para la iglesia de aquel entonces. En estos días, Juan, en la ciudad de Laodicea, por ejemplo, que era una ciudad próspera, era una ciudad famosa, que ahí se dice que se fabricaba medicina para curar los ojos y además también se producía ropa tejida con la lana que extraían de las ovejas, y se producía una lana muy fina, de tal manera que se producían vestidos, de ahí sacaban los vestidos más elegantes de esa época y se producían precisamente en la Odisea. El apóstol Juan se acordaba de una forma muy especial de la iglesia, de las iglesias. Entonces Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Quizá Juan se acordaba también del tiempo cuando anduvo con el Señor Jesucristo. Quizá se acordaba de aquel momento cuando iban a cruzar el lago y llegar hasta Capernaum. Y los discípulos arriba de una barca empezaron a remar, y de pronto llega una tormenta que azota la barca. Llega una tormenta que no podían controlar la barca, pero de repente ven que viene en las aguas, ven a una figura, y al que ven llegar es al Señor Jesucristo, de tal modo que tuvieron temor, y el Señor les dijo: no temáis. Porque era oscuro, no podían remar, las olas daban en la barca y ellos pensaban que podían sucumbir en aquel momento difícil, bajo estas circunstancias. Quizá Juan se recordaba del Cristo resucitado, cuando Cristo les dijo: ir a predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Él sabía que él tenía una misión que cumplir en esta vida, y él sabía que él era una persona que era importante, porque él había quedado al final del tiempo de sus contemporáneos para llevar un mensaje a la humanidad, y este mensaje sigue resonando todavía en los oídos de aquellos que se pierden, sigue resonando en los oídos de la humanidad, hermano, que a veces se encuentra en soledad, que a veces se encuentra en desesperanza. Este mensaje de la palabra del Señor, el evangelio del Señor, no quedó parado ahí. Aunque Juan murió, pasó a la presencia del Señor, pasaron aquellos hombres a la presencia del Señor. Esta palabra que escribe Juan fue difundida a través de todo el mundo y a través de las edades, y ahora podemos disfrutar de ella. Mire lo que dice el Señor. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega. Y dice que cuando oyó aquella gran voz atrás de él, estaba ansioso por ver la voz, por ver esa voz, de dónde venía, quién era. Estaba ansioso por eso en aquel momento, un momento en que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y cuando me volví para ver la voz, se vuelve de tal manera que lo que ve es algo muy importante. Dice: lo primero que vio fueron siete candeleros de oro. Fue lo primero que el Señor le mostró a Juan al voltear para ver la voz. Siete candeleros de oro. Y lo más importante que él en ese momento al voltear vio la voz, pero vio, aparte de los siete candeleros de oro, alguien en medio que estaba de esos siete candeleros de oro, y era un hombre, hijo semejante a hijo de hombre, vestido de ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve y sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto es importante para la iglesia porque ahí mismo Juan nos lo dice en este mismo capítulo. Dice que aquellos siete candeleros de oro son las siete iglesias. Las siete iglesias en las cuales el Señor estaba dispuesto a sostener, estaba dispuesto a estar en medio de ellos. Él sabía precisamente que cuando los hombres pasan por necesidades y por turbulencias, pasan por cambios, Él sabe bien que a veces hay temores, pero el Señor allí en esos momentos le muestra a Juan esos candeleros y a ese hombre, hijo de hombre, era Jesucristo mismo que estaba en medio de esos siete candeleros de oro. Y no eran de otro material, eran de oro. Sabemos que el oro refinado se prueba con fuego. Sabemos que el oro se es puesto en un crisol, se le prende fuego, se le pone fuego a una temperatura alta de fusión, donde al fundir aquel material, aquel oro, al fundirse en aquel crisol, normalmente aquel que quiere purificar el oro le extrae las impurezas, y esas impurezas, hermano, al ser sacadas, aquel hombre, aquel oro es purificado. Y esta es la iglesia del Señor, que es una iglesia que está representada con el oro. Es una iglesia valiosa, es una iglesia que no pierde su valor. Es una iglesia que para el Señor fue tan valiosa que entregó su vida por la iglesia. En esos momentos Juan dice que vio que Jesucristo tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como sol cuando resplandece con fuerza. Dice que cuando lo vio cayó como muerto a sus pies. Estos siete candeleros y estas siete estrellas dice que son como un misterio revelado. Los siete candeleros son las siete iglesias y las siete estrellas son los siete pastores, siete ángeles, siete pastores que cuidan la iglesia, que a través de la voz, a través de la palabra, cuidan la iglesia del Señor. Y cuando dice que él vio, cayó como muerto, dice, cuando lo vi, y dice que el Señor puso su diestra sobre él, que le dijo, no temas. Cuando dice no temas, está enviando un saludo, está enviando un mensaje, está enviando una voz que la iglesia tiene que escuchar, no temas. Así como Juan escuchó la voz y le dijo no temas, la iglesia tiene que escuchar esta voz que retumba en el corazón, hermano, de cada iglesia a nivel mundial en estos momentos. Aunque pase por circunstancias difíciles, Cristo está en medio de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo creo que estos últimos días, la iglesia que representa estos últimos días, pienso yo que es la iglesia de Filadelfia. Y mire lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta puerta abierta es una puerta abierta para la iglesia de Filadelfia.
que es un mensaje importante para la iglesia que se ha cuidado, la iglesia que ha sido protegida por el Señor y que la libra de la hora de la prueba que dice la palabra aquí en el mensaje a Filadelfia. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que en estos últimos tiempos vienen tiempos, aunque son difíciles, vienen tiempos donde aparte que el Señor nos guarda de la hora de la prueba, también el Señor a la iglesia le entrega un poder sobrenatural para que aquellos que no escuchan la palabra, un poder sobrenatural que viene de parte de Dios, para que aquellos que no han escuchado la palabra y aún aquellos que todavía no están firmes, se afirmen en el Señor. Hermano, yo creo que son tiempos claros donde la visión de los tiempos de Dios, su cronología, sus lineamientos están bien marcados, bien establecidos en el corazón de los hombres de Dios, de los corazones de la iglesia. Estos son los que confían en Jehová. Estos son los que confían en Jehová y que son como el monte de Sión, que no se mueve, pero permanece para siempre. Son los que han escuchado la palabra y la hacen, porque son los prudentes que construyeron su casa sobre la roca, y donde vinieron vientos, vinieron turbulencias, vinieron olas agitadas, vinieron vientos huracanados, y la casa no cae, pero permanece firme. Yo creo que son los que son embestidos por las circunstancias de los tiempos y siguen la trayectoria sin titubear, sin virar, sin voltear. Han puesto sus manos en el arado, trazando solo surcos de líneas rectas. Son aquellos que avivan el fuego, aquellos que guardan su vida personal y que de su interior solo salen palabras de agua viva. Es como un ejército que Dios levanta para que no se doblegue ante las circunstancias, ante el adversario. No tendrán temor de malas noticias. Son los que escuchan la voz del Señor, los que escuchan que el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Son los aguerridos de Dios, los que viven con la autoridad espiritual en el espíritu de conquista. No se dan por vencidos. Son los que luchan, son los que no se intimidan por nada, son los que se fortalecen con el poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. En medio de las turbulencias de la vida, Dios sigue manifestando su gloria para que su pueblo exalte el nombre glorioso del Señor Jesucristo. En medio de un caos moral, Dios levanta un pueblo fuerte, un pueblo que en medio de la desesperación, los pueblos y las ciudades desesperados, podemos percibirlo fácilmente. Dios activa un poder sobrenatural a favor de la iglesia, aún bajo estas condiciones. Estos son las columnas y los baluartes, son los que saben y que entienden que la palabra de verdad, la iglesia es como columna y baluarte de esta verdad. Dios sigue fortaleciendo con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El Señor levanta con su grandeza y con su poder, sigue obrando, y nosotros los que creemos según la operación del poder en su fuerza, seguimos adelante. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor les guarde.